Now it is my distinct privilege to introduce a former president of Mexico, the country of my parents, who played a crucial role in his country's history, without a doubt. I got to cover that as a journalist. He's been widely regarded as a dedicated statesman and eminent scholar who pursued essential reforms and strengthened democracy in Mexico. Since leaving office, his actions and influence have continued to significantly advance the global development agenda. Ladies and gentlemen, I am honored to present to you the director of the Yale University Center for the Study of Globalization, co chair of the Inter American Dialogue, and former president of Mexico, Su Excelencia, el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Buenas noches. I have been, to my delight, I have been commanded by Michael to speak uh, in Spanish. To my delight and to your benefit, because then you will not have to endure my very strong Mexican accent. <laughs> Por lo tanto, voy a hablar en español. Y antes de entrar en la materia que se me ha encomendado, Permítaseme decir que estoy muy contento de que un amigo eh, a quien frecuentemente llamo hermano, Daniel Chávez, haya sido también reconocido esta noche. Cuando se me dijo en la reunión de consejo que se le haría este reconocimiento, me quedé callado, porque es una gente tan cercana a mí. Y no quise que hubiese ningún conflicto de interés, que alguien que considero de la familia fuese a ser reconocido esta noche. Así que muchas felicidades, mi hermano. Y me siento verdaderamente afortunado de tener la encomienda de hablar de una persona, que durante muchos años he visto como una fuente de inspiración, inspiración para muchas cosas. Pero no quiero no quiero utilizar mucho de su tiempo. Simplemente quiero decirles que esta persona que hoy presento ha sido un gran líder visionario. Se abusa de la palabra líder hoy en día. Por eso es importante calificarla con el adjetivo de ser visionario. Y eso es lo que ha sido durante su vida Felipe González. Felipe tuvo la visión de que esa España, bajo la dictadura, esa España tan retrasada por esos años de opresión, se convirtiese en una nación moderna, en una nación democrática, en una nación europea. Y permítanme subrayarlo en una nación iberoamericana, porque no lo era realmente España. Felipe tomó esta visión y supo contagiar, ilusionar y conquistar a los españoles para convertirse muy joven en el presidente de gobierno de España en 1982. Y fue presidente del gobierno durante 14 años. Y cuando por fin perdió unas elecciones en 1996, en efecto, España era ya esa nación moderna, democrática, europea e iberoamericana con la que isidoro te decían era tu nombre en, el, en la clandestinidad con que isidoro había soñado pero dije que subrayaba la palabra iberoamericano iberoamérica porque siempre estuvo en la idea y en la actuación de felipe el otro lado del océano América Latina y el Caribe. Recuerdo muy bien que al poco tiempo de haber regresado de mis estudios de posgrado a México, mis amigos hijos de republicanos me dijeron, ha venido un joven líder político español que es extraordinario. Ha de haber sido el año 79, el año de 80, Felipe. Y creo que mis amigos, que fueron los primeros que me informaron, de la existencia de Felipe tenían razón. Al cabo de los años demostró que no solamente trabajaba por esa España moderna y democrática, sino que también tenía la ilusión y la visión de una América Latina realmente democrática. Y se dedicó a entablar relaciones con políticos y personajes de nuestra América Latina para también contagiarlos de aquella visión y de aquella ilusión. Como presidente del gobierno, hizo muchas cosas para fortalecer las relaciones entre España y nuestros países, pero claro que hubo momentos emblemáticos cuando promovió que se crease la cumbre iberoamericana que se celebró por primera vez en nuestro país, en México, en 1991. Y muchas, muchas otras cosas. Cuando Felipe dejó por fin el gobierno, en esa Nueva España en la cual él jugó un papel decisivo para que se construyese, continuó su tarea en América Latina. Se convirtió en un viajero incansable en nuestros países. Y aunque yo me puse triste cuando perdió las elecciones, también después me puse contento porque entonces tuvimos el beneficio de que nos visitase frecuentemente. Y cuando venía a México, y yo todavía era presidente durante varios años, pues tuve ese gran gusto de reunirme con él conversar muchos, muchas veces y el gran beneficio de recibir su consejo en muchos temas, en política, en economía. Imagínense, un abogado de Sevilla dándole consejos a un economista de la Universidad de Yale, pero lo hacía. Eh, me dio consejos de cocina, me enseñó a hacer paella, consejos de jardinería, todos esos consejos fueron muy buenos. Bueno, una vez me dio un muy pésimo consejo. Estaba yo por recibir a Helmut Kohl. Eh, yo tenía gran interés, como decimos los mexicanos, en quedar muy bien con Helmut Kohl, porque quería que apoyase la celebración de un tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea. Y además yo quería traerme la fábrica de los nuevos Bochos, del nuevo Volkswagen, del New Beetle a Puebla y quería quedar muy bien con Helmut Kohl. Entonces le dije a Felipe, dame un consejo para quedar bien con Helmut Kohl. Me dice, bueno, mira, como habrás notado, le gusta comer bien, pero también le gusta el buen vino. Si quieres halagarlo, ponle un Rivera del Duero, un Vega Sicilia en la cena de Estado. Pues consigan como puedan un Vega Sicilia. Llegamos a la cena de Estado y le digo, Helmut, mira lo que te tengo. Afortunadamente no dije que era consejo tuyo. Y vio el vino y me dice, bueno, sí, es buen vino, pero si de veras eres poderoso, presidente. ¿Por qué no consigues que nos pongan una cubeta con hielo? Tenía una traductora muy buena y muy guapa, por cierto, del español al alemán y del alemán al español, una cubeta con hielo llena de coronas para cenar con coronas. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué consejo me dio Felipe? Ya me quemó. El único mal consejo que me has dado en la vida, querido Felipe. Pero hablándose en serio, Felipe siempre fue y ha sido un mentor para un servidor. Como dije, me dio gran apoyo eh, cuando hablamos de decisiones difíciles que tenía yo que tomar. Eh, ya me acordé del mal consejo y nunca se me olvida el mejor consejo que Felipe me dio en aquellos años. Varias veces cuando nos encontrábamos me decía, Ernesto, es muy importante esta reforma política que has promovido, esta reforma del Poder Judicial, esto que se está logrando en México para alcanzar una verdadera normalidad democrática. Pero acuérdate de una cosa, los verdaderos demócratas se conocen y se reconocen no en la victoria, sino en la derrota. Y eso que se dice rápido, que creo que ya sabía, sin embargo, al escucharlo, de la voz de nuestro amigo, admirado amigo, Felipe González, significó mucho para un servidor. Y por eso, Felipe, y por todo lo que has hecho por tu patria y por tus muchas otras patrias adoptivas en este lado del Atlántico, te decimos eh, gracias. Y me da mucho gusto que el diálogo interamericano esta noche te reconozca muy merecidamente. Gracias. Buenas noches y muchas gracias. Yo no suelo sacar un papel, pero hoy voy a sacar un papelito, no mucho. ¿eh? Después de lo que me impresionó el cardenal con sus palabras, casi me reconcilió con esto que digo, que yo uh, no soy laico, tampoco soy creyente, soy más bien un cristiano con minusvalía al que abandonó la fe. Y por tanto, siempre me siento con un algún complejo, pero su buena impresión del Papa Francisco la comparto desde que lo conocí como cardenal en aquel momento del corralito argentino y de aquella dramática crisis. Gracias Ernesto por tus palabras, gracias Carla y gracias Presidente Michael Schiffer. Gracias por acordarse de mí en este eh, premio que puede parecer... O esta distinción que puede parecer distante porque pertenezco a la otra orilla del Atlántico, aunque bien es verdad que eh, el presidente Santos me acogió dándome la ciudadanía colombiana, por tanto me aproximé todavía más a esta parte del Atlántico. Pero verdad, lo, como, como dice el presidente Cedillo, hace muchos años, muchos años, que estoy vinculado a América. Si hace 50 años que tengo un compromiso con la política, de esos 50, 45 han estado ligados a América Latina, empezando por México, pero desde México a la Patagonia, pero también con el norte, con América. Recordaba oyendo las palabras de Aaron Solá, las eh, batallas. Centroamericana, el sufrimiento por la paz del Salvador. En Chapultepec fue uno de los firmantes del Tratado de Paz. Y después alguien que se empeñó en aportar en esa posguerra salvadoreña ayuda para la estabilización del país. Nadie comprendía bien lo que significaba intentar darle seguridad a un país desgarrado por tantos años de guerra les parecía a todo el mundo que era más importante construir vivienda, que lo era y mucho, pero si no hay seguridad, muy difícilmente puede haber desarrollo, incluso muy difícilmente puede haber libertad. Pero yo esta noche, junto al agradecimiento, porque se hayan acordado de mí, no puedo dejar de recordar lo que ha pasado en París. Y no solo porque sea París o por la proximidad. Porque poco tiempo antes ha sido un avión ruso en el Sinaí y pocos, muy pocos días antes, un terrible atentado en el Líbano, en Beirut, y así una enorme sucesión de acontecimientos. En una tragedia sin fin, ahora protagonizada por los herederos de Al Qaeda, el Estado Islámico que plantea un desafío a Europa, claro, sí, a Europa. Parece que atacan nuestra civilización, que también la atacan, pero sobre todo atacan a los países árabes y musulmanes. Por eso cuando hablaba el cardenal me acordaba que la lucha contra el infiel es siempre menos dramática que la lucha y el odio contra el hereje. Ha habido muchas muertes en París y nos conmocionan, pero hay muchas más muertes en el mundo árabe musulmán y en el mundo musulmán en su conjunto a manos de ese fanatismo pseudo religioso. No quiero detenerme aquí, porque tal vez mañana tenga ocasión de hablar de los problemas que plantea de seguridad y de otro orden, porque cuando oigo decir que el terrorismo no tiene explicación, Debo decir que lo que no tiene es justificación, porque si no tiene explicación no se puede combatir eficientemente. Por tanto, no hay que justificar, pero hay que saber qué pasa, de dónde viene, para emplear los medios suficientes para combatirlo. Pero esa reflexión me lleva a otra, que es la que nos trae aquí esta noche. Este continente, a pesar de sus problemas, y sobre todo... Más problemas de Río Bravo hacia abajo, sigue siendo un continente de esperanza, un continente bendito. Aquí no hay el azote de ese fundamentalismo excluyente y criminal que es capaz de llegar a la violencia, a la muerte, en el pretendido nombre de una de las religiones del libro. Aquí conviven las tres. Y se lo dice como estará pensando ya Enrique Iglesia, un cristiano con minusvalía. Aquí conviven las tres religiones y conviven con cierta comodidad, incluso con cooperación. Lo he visto en muchos lugares de América Latina. Se protegen entre ellas, no solo conviven. No pueden imaginar la inmensa ventaja que supone esto sobre lo que estamos viviendo en Europa. Presérvenlo. Y el fundamento de esa convivencia sigue siendo el diálogo y la acogida de estas tierras. Verán, la pobreza relativa o el menor grado de desarrollo, por decirlo en términos más suaves, es siempre mucho más flexible y por tanto más generoso en la acogida del que viene de fuera. En Europa ahora van a estar atrapados, en esa frontera europea, van a estar atrapados los que huyen de la sinrazón, de la muerte, del terror provocado por el Estado Islámico y por algunos de los sátrapas que todavía machacan a su propio pueblo. Y su intento de huida hacia Europa buscando simplemente sobrevivir y una vida mejor. En Europa habrá miedo, creciente miedo, como está pasando en Estados Unidos. ¿Cuántos gobernadores de Estados Unidos dicen que no están dispuestos a acoger a nadie que venga de, de Siria? ¿Es realmente una manera de analizar para combatir el problema o la contraria? Pero les digo, preserven esa situación de América Latina y de América en general. Sigan considerando que ese menor nivel de desarrollo... Es más flexible, incluso la pobreza es más flexible, es más capaz de acoger al que huye, al que migra, sobre todo al que migra por razones políticas, como migraron los antepasados de Daniel Chávez. No eran como algunos de mis familiares, en el sentido clásico gachupines, que yo he reivindicado lo de gachupín para mí, dice no eran eso en el sentido clásico, eran exiliados. Bueno, pues a veces los fenómenos estos parecen contradictorios. La pobreza tiene más capacidad de acogida de los flujos migratorios que la riqueza. Es que los ricos se vuelven egoístas. Puede ser, pero hay una explicación que es más seria. Mientras más estructurada, organizada está una sociedad, mientras mejores son. Los servicios que presta, y más organizado está, menos flexibles son para acoger a grandes mareas humanas que ponen en cuestión la eficiencia de esos servicios. En Jordania, la mitad de la población entre la guerra de Irak y la guerra de Siria, más otros excedentes anteriores incluso. Como el conflicto en Cisjordania, septiembre negro, viene de lejos todo lo que decimos. La mitad de la población de los últimos 15 o 20 años es de refugiados. Y de aquí es, claro, no es posible imaginar que en Jordania haya la capacidad de prestación de servicios sociales de cualquier país de Europa. Sean servicios de salud o sean servicios de educación o de lo que sea son mucho más flexibles en la acogida. Parece que en la pobreza, pobreza cabe más que en la riqueza bien ordenada, pero tiene esa explicación, más allá de que haya otras enfermedades en el viejo continente europeo, entre otras cosas que es viejo, pero es que es viejo no por historia, es viejo porque su población es vieja. Por tanto, si hubiera... Un flujo de 20 millones de refugiados, o de migrantes, de aquí a 2050 no sobrarían. Al contrario, harían sostenible la seguridad social. Pero a ver qué gobierno es capaz de acoger. No digo a 20 millones o okay, qué gobiernos, sino a un millón. Con este crecimiento del nacionalismo rampante y sigo. Volviendo al tema del diálogo interamericano, pese a que estoy, como ven, muy golpeado por lo que ocurre en Europa y por la reacción respecto de lo que ocurre para que no se cometan errores que hagan más difícil combatir de verdad la amenaza del terrorismo integrista, del terrorismo del, del llamado Estado Islámico con su califato. He dedicado medio siglo de mi vida, un poco más ya, a la política española, la política española muy próxima y por tanto mirando al Mediterráneo. Nunca volví la espalda al sur del Mediterráneo, siempre tuve una relación fluida que me dio amigos en la orilla sur y en el oriente del Mediterráneo. Y he dedicado mi vida a avanzar en la construcción de Europa y a lo que Ernesto se dio ponía de manifiesto, y América Latina es un problema extraño, porque había, hay un problema de comprensión. España es su Producto Bruto, sus habitantes, ahora tenemos nuestros líos, porque tampoco sabemos muy bien lo que somos, como saben, con nuestros conflictos territoriales y esto, pero es sobre todo su dimensión latinoamericana. Podemos tener un Producto Bruto, digamos, semejante a Holanda, poco más ahora. Pero tenemos algunas cosas que no son medibles en términos de Producto Bruto. Con Carlos Fuentes tuve siempre esa discusión, ese debate, ese diálogo. Yo decía, mira, eh, tú que siempre buscas cuáles son la, las razones profundas de la identidad, y ya que ha sido citado por Ernesto Cedillo, yo cuando hablo con Helmut Kohl, siento siendo muy amigo estando muy grave en este momento, siendo muy, muy amigo, siento que un español está hablando con un alemán, pero si el Mucol y yo hablamos con un japonés, siento que somos dos europeos hablando con un japonés. Ahora, si los dos hablamos con un latinoamericano, digamos con Ernesto, con Ricardo Lagos y tal, siento que dos hispanos estamos hablando con un alemán. Y después trataba de consolar a Carlos Fuentes diciendo: No trates de buscar una explicación lógica a esto porque no la tiene. Porque la identidad es un sentimiento. Y es algo que no se sabe por qué es una pertenencia. Pues es verdad, hace 45 años que viajo a América Latina, incluso con más intensidad después de salir del gobierno o de que me echaran en el 96. No. Debo decir, no me dolió mucho. Está por aquí el presidente Sanguinetti que me llamó cuando me oyó anunciar la derrota, porque hice una broma diciendo, bueno, es una victoria triste y una derrota alegre, o algo así. Y, y él me decía, pero derrota al fin. Bueno, yo ahora le quiero añadir que sí, que fue una derrota, no fue una derrota triste para mí porque después de 14 años hasta yo estaba harto de mí mismo. Imagínense si no iba a entender que estuvieran los españoles cansados de mí. Y en esa fecha en que yo estaba fuera del gobierno y hablaba con Ernesto Cedillo, no le daba tantos consejos, pero es verdad que hablamos mucho, mucho. Y él ha contado una anécdota sobre cómo aceptar o no las derrotas, porque tuve, antes lo recordé, antes de entrar, Tuve un debate con Vargallosa, padre, y se lo acabo de recordar a su hijo esta noche, porque él decía que la esencia de la democracia es la alternancia. Y yo le contesté en un artículo, con, bien, y digo lo, ma, lo mejor fundamentado posible: no, esa es la consecuencia. La esencia de la democracia es la aceptabilidad de la derrota. La victoria es perfectamente aceptable en todos los casos. No igualmente bien administrable, pero aceptable es siempre la victoria. Pero si la derrota no es aceptable, la gente tiende a romper las reglas de juego porque sabe que la no aceptabilidad de la derrota es por un desequilibrio en las oportunidades de llegar al poder. La gran aportación de Ernesto Cedillo fue hacer comprender que la derrota debía ser aceptable para unos y para otros. Esa es la gran aportación. No, ni siquiera el hecho de reconocer una victoria que es la expresión más acabada de lo que digo. Y ahora, esto es lo que me lleva a decir que mi compromiso con América Latina, de, yo he aprendido mucho de América Latina, también de los errores. No solo se aprende de los aciertos. He estado muy vinculado y muy comprometido con América Latina. Y el compromiso va mucho más allá, mucho más allá de un compromiso económico que se base en intereses. Y sobre todo va mucho más allá de la comodidad. Porque es menos cómodo viajar por América Latina que viajar por las capitales europeas. La mayoría de la gente de América Latina que dispone de muchos medios lo sabe también que normalmente viajan a Europa, pero no a otros países de América Latina. Por tanto, hay algo más que un vínculo, mucho más que un vínculo por intereses económicos, hay un vínculo identitario, hay un vínculo afectivo. Entonces, dentro de ese análisis, que ya me estoy alargando como el cardenal demasiado. Y tengo menos justificación que él, porque no tengo al Espíritu Santo detrás, estoy desposeído. Eh, querría decirles, primero, hay un desarrollo positivo en América Latina que tiene que ver, por exclusión, con que no es probable que en esta región pase lo que está pasando en Medio Oriente, en el norte de África y un poco más allá de Medio Oriente. Si vieran los flujos de refugiados que empiezan a salir de Afganistán después de tantas guerras porque se retiran las tropas de lo que llamamos la comunidad internacional, que por definición son Estados Unidos y un poquito de Europa. Nadie encuentra comunidad internacional fuera de eso. ¿Qué hace la comunidad internacional? Bueno, qué van a hacer los gringos y los europeos. Esa es. Pero bueno, pero la comunidad internacional no son otros también, pues bien. De Afganistán van a salir más de un millón de personas. Al mismo tiempo o antes de que salgan las tropas, porque la gente no va a quedarse a vivir con los señores de la guerra y de nuevo con los talibanes. Igual que hay 6 millones de sirios movilizándose y seguirá habiendo esa movilización en tantos sitios y volveremos a ver destrozado el Líbano. Porque con 850 mil palestinos que se desplazaron después del septiembre negro de Jordania. Pues hubo una guerra de 15 años y ahora ya hay 1.300.000 sirios en el Líbano. No es posible que el país resista a eso sin desestabilizarse. Por tanto, preservemos esa ventaja que es cultural, convivencial, de la flexibilidad de fondo de América Latina para convivir con el diferente, con el que no es como uno. Y hay desarrollos positivos, ya se... Y cuando veo a mi amigo José Juan Ruiz, dice, uy, la cosa se está poniendo fea económicamente, la región está pasando por un bache. Por cierto, un bache mayor en las economías del Atlántico que en las del Pacífico. Y eso pase por encima de las siglas de las organizaciones de integración. Es mucho más próximo a la flexibilidad de algunos modelos económicos y la menor flexibilidad de otros para ajustarse a los momentos de crisis o a los momentos de cambio. Pero hay desarrollos positivos en la región. Eso es lo que me da una enorme confianza en que los problemas se pueden y se van a superar. Y los más positivos, y solo quiero señalar esto, tienen que ver con lo que ya se ha mencionado aquí por Aronson esta noche, cuando recordaba Centroamérica, por Dios, en Chapultepec, firmando los acuerdos de paz eh, de El Salvador en el 92 y estas cosas. Pero también recordaba Colombia. Desde Belisario Betancur, que hizo el primer intento de buena fe de llegar a acuerdos de paz, hasta ahora siempre ha estado vinculado a esos acuerdos de paz. Y ahora son irreversibles. Ahora ya no hay punto de retorno. Y eso no es solo un desarrollo positivo para Colombia. Ya sé que todo acuerdo es criticable. Pero hay un punto... Dentro de la psicología colectiva, si quieren, es que en el momento en que se firme el acuerdo de paz, la opinión pública colombiana aflorará sin contradicciones en favor de ese acuerdo mayoritariamente. Y a mí personalmente, como responsable político, me gustaría que en ese momento de la firma del acuerdo de paz, personalidades como el presidente Uribe o el presidente Pastrana, estuvieran de la parte del acuerdo. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Porque el destino histórico de Colombia cambió sustancialmente con Uribe. Por tanto, eso es un desarrollo positivo. Y curiosamente está ligado a otro desarrollo positivo. Cuya profundidad, cuyo calado, sea cual sea la impaciencia que suponga el ritmo, es la, digamos, la normalización de las relaciones con Cuba. Esa normalización va a producir cambios de fondo. Si se llega a acuerdos con la Unión Europea, se acelerarán esos cambios de fondo. Esos son los desarrollos positivos, que por cierto están ligados. Diré públicamente que hay que agradecer a La Habana que esté apoyando consistentemente la negociación de los acuerdos de paz en Colombia. Ojalá estuviera influyendo positivamente en el factor negativo que veo en el desarrollo de la región, que es Venezuela. Venezuela. ¿Cómo convencer a Maduro o al capitán Cabello? De que el país necesita respetar la democracia y las libertades, y diálogo y reconciliación para reconstruir un país que está siendo devastado en un plazo de tiempo increíblemente corto, destruyendo la institucionalidad, las libertades, destruyendo la economía, destruyendo la seguridad. Un país que necesita reconciliarse consigo mismo. Un país con el desafío de unas elecciones el 6 de diciembre, y de nuevo, después de tantas décadas, tenemos que hablar de presos políticos. ¿Cómo puede una democracia sobrevivir con presos políticos? Y no otra cosa son López, Ceballos, Ledesma, exiliados políticos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? hablando de aceptabilidad de la derrota y de una razonable igualdad de oportunidades, es que alguien, por muy sectarizado que esté, ve una razonable igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una oposición marginada, castigada, sin acceso a los medios de comunicación de masa con estados de excepción que no permiten el derecho de reunión para hacer una campaña, con líderes en las cárceles o en arresto domiciliario o en el exilio. ¿Dónde está esa razonable igualdad de oportunidades que haga de la contienda una contienda que podamos calificar de verdaderamente democrática, de razonablemente democrática, ni siquiera verdaderamente democrática? Pues bien, como este es un centro de diálogo, diálogo... A diferencia de monólogo, expresar el conocimiento de uno es también atender al, al logo del otro, al conocimiento del otro. Esa es la esencia del diálogo, intentar escuchar y comprender al otro. Y en eso tendríamos que insistir, no solo en que se respeten las reglas de juego, que son exigibles en cualquiera de los pactos internacionales en los que participa Venezuela. Tendríamos que insistir en el diálogo. Créanme, Venezuela no tiene solución si no es mediante el diálogo. Incluso pasando por unas elecciones el 6 de diciembre, que es imposible. No digo que es posible que gane la oposición. No, entiéndanme. Digo, es imposible que gane el gobierno. Incluso después de eso, las elecciones... Van a ser parte de la solución si el gobierno está dispuesto a dialogar y a pactar. A pactar la reconstrucción de un país devastado. Devastado por la inflación, por la inseguridad. Saben que hay más muertes violentas en Venezuela que en Irak. Y no hay violencia sectaria, fanática. La hay de otro tipo. Sobre el mismo universo de población. ¿Por qué les hablo? con tanta pasión de Venezuela. Algunas veces me dicen, ¿por qué defiendes a gente que no piensan como tú? Primero, no es verdad. Y segundo, si fuera verdad, con más razón, soy demócrata porque daría lo que fuera, porque los que no piensan como yo tuvieran libertad para expresarlo. Por apoyar a los que piensan como yo, se conquista de verdad algún mérito democrático. Pero en el caso de Venezuela además no es verdad. Todo el que no piensa como el gobierno es descalificado y condenado como antipatriota. Yo sé, sé que ningún gobierno, no sé si hay alguna excepción de América Latina, está cómodo con esa situación. Sé que a veces nos duele. Un silencio relativo, pero sé que ningún gobierno está cómodo. Y cada vez se acumulan más los acontecimientos y se aísla más Venezuela. Y Venezuela no merece el aislamiento. Merece que los amigos de Venezuela, incluso los amigos del gobierno y de Maduro, adviertan a Maduro que pueden acompañarlo, pero a la tumba de las libertades no solo acompañarlos desde el respeto, pero no a liquidar las libertades. Ese es mi compromiso con América Latina. Y es mi compromiso también con el diálogo para superar situaciones de dificultad. Pero en este momento mi compromiso con América Latina me lleva a decir, el desarrollo positivo es apoyar la paz de Colombia, la normalización con Cuba, el desarrollo negativo es decirle la verdad a toda América Latina sobre lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no hay una dictadura, hay una tiranía arbitraria. Cuando no se respetan las reglas de juego, cuando no se respetan las reglas de juego, el poder se ejerce arbitrariamente. Y entre todos tenemos la obligación de decir, basta ya respete a sus propios ciudadanos, no los divida, acepte la democracia y las reglas de juego. Gracias.